En nuestro anterior programa recordé una frase de Jacob Taubes. Era una frase que Taubes eh, utilizaba contra Carl Smith y decía, en la medida en que no tiene un texto, ha tenido que aferrarse a una tradición. El libro del que quiero hablar esta mañana con vosotros es La tradición cosmopolita de Marta Nussbaum. Apareció el año pasado en su versión original en inglés y ha tardado muy poco tiempo en traducirse. Sería ocioso que yo tuviera que presentar a Marta Nussbaum. Es demasiado conocida como para que yo pueda ahora añadir algo a una biografía constelada de éxitos y de innumerables publicaciones. Y en España, sancionada además por la concesión del Premio Príncipe de Asturias. Debo decir, sin embargo, que eh, lo que voy a contar esta mañana eh, puede entenderse como eh, uh, una humilde reconvención o, en todo caso, como eh, la expresión de una decepción eh, recurrente eh, en la lectura de Marta Nussbaum. Me gustaría dar cuenta aunque sea solamente en el ámbito de la percepción y de la percepción personal de por qué los libros de Martha Nussbaum me decepcionan siempre. No es el caso solo de la tradición cosmopolita, sino en general una especie de recurrencia. Eh, leer a Martha Nussbaum me eh, suscita siempre una desilusión, eh, una extraña sensación de no haber encontrado lo que al parecer todo el mundo encuentra leyendo sus libros. Seguramente Marta Nuswam es una persona influyente, es una persona muy conocida, es una persona que ejerce lo que yo diría eh, incluso un poder difuso, el poder de los mandarines universitarios, como para que lo que yo tenga que decir afecte a una reputación. Por otra parte, fuera de duda. Aunque yo me vaya a atrever a cuestionarla un poco. Voy a tratar de aplicar lo mismo que Jacob Towers decía de Smith. Martha Nussbaum se ha aferrado a una tradición, pero no ha sabido leer un texto. Naturalmente esto... Eh, puede sonar extraño tratándose de una profesora de filosofía moral y, como ella misma eh, suele presentarse, de una clasicista, eh, de una eh, lectora de los clásicos. Pero eh, el título mismo de su obra más o menos lo dice. Eh, lo, lo diré eh, con una eh, eh, rápida cuestión. Eh, Marta Nussbaum se aferra a una tradición a la que llama de distintas maneras. La tradición cosmopolita, como titula su libro, la tradición estoica, en la medida en que buena parte de sus argumentaciones se basan en eh, autores estoicos, eh, Séneca, ya veremos el caso de Cicerón y si Cicerón puede ser incluido en el estoicismo. Esto es una de las cuestiones que me gustaría decir esta mañana. No son, entre paréntesis, eh, cuestiones bizantinas. A veces es también la tradición cínico-estoica en la medida en que el autor con el que empieza es Diógenes de Sinope, con una famosa anécdota recogida en las Vidas de Diógenes Laercio. Voy a ello inmediatamente. Uh, llama la atención que el libro esté construido de tal manera que, haya un inmenso vacío sobre una figura eh, capital. Esa figura es Platón. Y que, sin embargo, al final del libro, en lo que eh, para mí constituye el punto de fuga de todas las argumentaciones de Nussbaum, eh, eh, Nussbaum reconozca que Cicerón era eh, alguien que en última instancia no estaba dispuesto a abandonar su adhesión a la escuela platónica. Cito literalmente, his alliance to the Platonic School. Siendo así que Platón prácticamente no ha sido mencionado. El libro se construye a partir de una anécdota recogida en las vidas de los filósofos de Diógenes Laercio. Uh, las vidas de los filósofos de Diógenes Laercio. Son y no son un texto. Me explico. Constituyen lo que llamaríamos una doxografía, una recopilación de opiniones, de anécdotas, de episodios de las vidas de los filósofos, pero estaríamos muy lejos de reconocer en las vidas de los filósofos la importancia que podríamos darle a los diálogos platónicos o a los propios tratados aristotélicos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente... Marta Nussbaum empieza eh, mucho después del punto de partida que podría haber tenido de una manera natural. Me refiero a que eh, la propia tradición cosmopolita, como ella misma eh, indica, eh, creo que tiene eh, una fijación textual mucho más poderosa en el libro noveno de la República, al final de la República, en la medida en que el libro décimo es otra cosa. La argumentación, en muchos sentidos, acaba cuando en esa educación de Glaucón en que ha consistido la República, se reconoce que esa ciudad de la que están hablando no existe en ningún lugar de la Tierra. Y sin embargo, dirá Sócrates en su argumentación, todavía en marcha, con el joven e impetuoso Glaucón, hermano por otra parte de Platón, dirá, eh, está bien, no existe en ningún lugar alguno de la Tierra, pero tal vez exista en el cielo un paradigma semejante para que el sabio guíe su conducta. Ese es realmente el punto de partida de la tradición que nosotros reconoceríamos como cosmopolita. ¿Por qué? Porque explícitamente en esa conversación con Glaucón se dice que eso de lo que están hablando no coincide con la patria. La palabra en griego es exactamente la misma. El paradigma del cielo que ahí se insinúa y estoy utilizando los términos en griego y traducidos al español, uranos es cielo, el paradigma del cielo, se constituye así como una especie de contrapeso al poder omnímodo que tiene la patria. Este texto platónico, el final del libro noveno de la República, plantea dificultades por todas partes. Yo, yo diría que plantea una dificultad textual añadida, y es que ese paradigma del cielo es literalmente plagiado por San Pablo en eh, sus cartas. En, en la obra que reconocemos como Paulina en la Biblia, el texto platónico aparece exactamente reproducido. ¿No? Mi patria eh, está en el cielo. No solamente es que haya un inmenso vacío, sobre Platón, sino que la otra gran figura, sin la cual es imposible desentrañar bien el cosmopolitismo, Pablo, Pablo de Tarso, San Pablo para los católicos, también ha desaparecido. No es posible hablar de cosmopolitismo sin Platón ni Pablo, y sin embargo, Marta Nussbaum lo ha hecho apoyándose en una anécdota en la que trata de reconocer la primera aparición de la palabra cosmopolites, tal y como la reproduce Diógenes Laercio, este inmenso corresponsal de la vida filosófica, que escribe mucho tiempo después de estas cosas, aproximadamente 500 años después, cuando, en la famosa anécdota, se le pregunta a Diógenes eh, si pertenece a alguna comunidad, Diógenes era meteco, extranjero, en Atenas, y responde, eh, soy cosmopolita, cosmopolites. Edificar sobre la doxografía, por tanto, sobre una tradición, eh, nuestro discurso filosófico tiene todas las dificultades que tratamos de ver la semana pasada con lo que Demestre había planteado como un inmenso reto para la Constitución Europea, para nuestra Constitución como, como europeos, como seres en estos momentos eh, modernos, libres, como el presente que tenemos que vivir. Yo no creo que esta especie de abstracción sobre Platón y Pablo sea naturalmente casual. Tengo la sensación de que Martha Nussbaum ha construido todos sus libros sobre grandes vacíos textuales. En un discurso dedicado a la República de Platón pronunciado en la Biblioteca del Congreso de Washington, y reproducido eh, en forma de un pequeño libro. Eh, Marta nos reco reconoce o admite, siguiendo a Popper, que Platón es el enemigo. Volvemos eh, a algo que nos preocupará continuamente en nuestra serie. No identificar el momento filosófico exige que antes o después tengamos que afiliarnos a una tradición una tradición que será eh, deficitaria en el terreno textual en la medida en que no quiera enfrentarse a los grandes libros. Si nuestro punto de partida y los textos que eh, eh, tenemos delante son tales como eh, las vidas de los eh, filósofos ilustres de Diógenes Laercio, o eh, el fragmento del ocio que tanto juego le da a Martha Nussbaum de Séneca, que es un texto eh, extraordinario, pero tremendamente mutilado, nuestra capacidad para entender lo que realmente es el sentido de la filosofía en la ciudad antigua se ve eh, poco compensada. Naturalmente, Nusrom diría que eh, estoy haciendo caso omiso e incluso leyendo mal eh, los capítulos que ella dedica a eh, al menos eh, tres grandes obras que ha tratado de poner de relieve. A mi manera de ver eh, algo arbitrariamente. Es verdad que ella puede aducir que ha escrito muchos libros y que no tiene por qué tratar libros que ya ha tratado, aunque en la tradición cosmopolita siempre eh, haga falta eh, un tratamiento mucho más extenso, por ejemplo, de Kant. Pero en cualquier caso, los tres grandes textos que Marta Nussbaum aduciría que sí que trata serían Deofiquis, sobre los deberes de Cicerón, eh, sería sobre la guerra eh, y la paz de. Eh, Grocio y eh, la riqueza de las naciones de Adam Smith, que efectivamente ocupan eh, capítulos y que podríamos decir que sí que le obligarían a una lectura textual. Eh, ahora bien, yo creo que Marta Nussbaum, como reconoce en esa frase críptica que he mencionado al principio, al final, eh, Cicerón en última instancia era un platónico, si Cicerón en última instancia no estaba dispuesto a abandonar su adhesión a la escuela platónica, entonces, todo lo que ha dicho sobre Cicerón todo y algunas cosas eh, oscilan, eh, se vuelve extraño a una lectura eh, o a una filología precisa de qué es lo que ha ocurrido realmente con Cicerón. Eh, nuestro maestro William Alman ha escrito un gran libro sobre Cicerón que yo recomendaría a todos los lectores. Eh, si de verdad quieren tener en cuenta cuál fue la operación que Cicerón puso en marcha. Hay modo de ver la misma que Platón había puesto en marcha. Tratar de saber cuál es la posición de la filosofía en la ciudad, por tanto, cuál es la posición de la filosofía en, en el seno de las tradiciones que están en marcha y que no pueden apoyarse en una buena discusión logográfica. Esto era Platón, esto fue Cicerón. En el caso de eh, Grocio y de Smith, mis objeciones tienen que ver con lo siguiente. Con el hecho de no haberse tomado realmente en serio eh, cuál era la posición religiosa de Grocio eh, y el hecho de que su obra sea una obra de exilio y que no vale para la obra de Grocio la posibilidad de una libertad de expresión completa. Eh, Grocio escribe en la Francia absolutista en la medida en que su posición arminiana, por tanto, una desviación, si lo queremos ver así, una herejía, Dentro de la propia herejía, que era para los católicos el mundo protestante, pero escribe en una tierra católica, Francia, hace que la lectura de Grocio tenga que ser una lectura muchísimo más atenta a lo que hay entre líneas de lo que Martha Nussbaum está muy dispuesta a hacer. Insisto en algo que es un corolario elemental de lo que Taubes dice. Si no tomamos un texto como referencia, sino una tradición, los textos los leeremos de una manera demasiado literal. Y esto desvirtuará nuestro acercamiento al sentido que tenga un texto. En el caso de Adam Smith y de La riqueza de las naciones, es muy importante darse cuenta de que no se trata tan solo de que Adam Smith haya estado muy atento al desarrollo de la ayuda material que tanto preocupa, yo creo, que con muy buen criterio, a Martha Nussbaum. Sino que eh, la riqueza de las naciones forma parte de una constelación eh, que gira alrededor de ese agujero negro que fue 1776, de, de, de ese inmenso episodio que fue 1776 con la declaración de independencia de los Estados Unidos, con la aparición del primer volumen de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano de Gibbon, con. Eh, la, la composición de las ensoñaciones del paseante solitario, con la llegada de Goethe a Weimar, con la muerte de Hume. Eh, la riqueza de las naciones necesita una constelación eh, filosófica para ser leída con la atención que merece. En cualquier caso, eh, lo, que me, me interesa, lo que me interesa de, de este libro eh, es ver hasta qué punto eh, una falta de lectura puede llevar al intento de constituir tradiciones que en última instancia están tratando de ser la tradición eh, eh, adecuada. En su prólogo a la historia de la filosofía de Breyer, eh, un texto eh, extraordinario para nuestra comprensión de la historia de la filosofía, eh, Ortega y Asset eh, insistía en que la obra de Breyer era especialmente importante por la atención que había prestado a lo que él llamaba las épocas deslavazadas, aquellas en las que no teníamos grandes obras y que, sin embargo, constituían el nexo entre las grandes cimas de la historia de la filosofía. Ernst Casirer, eh, otro gran historiador de la filosofía, insistirá mucho en esto. Hay que estar muy atentos a los momentos de descanso de la producción filosófica, a los valles, decía Casirer, de la producción filosófica, no a las altas cimas. Sin estos valles, las cimas estarían aisladas. Los valles eh, proporcionan la continuidad de las cumbres, si pudiéramos decirlo de esta manera. En este sentido, eh, la tradición cosmopolita, entendida como una tradición cínico estoica, es una tradición que transcurre en los valles, en las ciudades, vamos a decirlo así, de la llanura, por una imagen bíblica. No estamos en ningún momento de la discusión de Nussbaum en ninguna cumbre. Estamos en esos momentos para los cuales tenemos, especialmente a propósito del helenismo, sobre el que Marta Nussbaum es toda una experta. Eh, no estamos en un terreno de eminencias, sino en un terreno llano, extenso, en el que es muy difícil ver qué es lo que destaca, eh, eh, pasando de eh, todas las escuelas socráticas hasta eh, la última cuestión del neoplatonismo eh, y, y la desaparición paulatina de eh, la filosofía en su encuentro con las grandes religiones. ¿Cuál es eh, el asunto aquí? El libro está dedicado a eh, la historiadora Miriam Griffin, eh, fundamentalmente una experta en el mundo antiguo, autora de una buena edición sobre la recepción de Julio César y especialmente de un gran libro sobre Séneca. La amistad que Nussbaum profesaba por eh, Griffin y la dedicatoria amorosa eh, del libro, con afecto, con admiración, con amor, eh, no debe hacernos olvidar que tal vez eh, no haya estado atenta al, planteamismo, al planteamiento mismo que hace Griffin de Séneca. En el sentido siguiente, es muy difícil saber cuál es la posición que Séneca ocupaba en su época si eh, eh, nos damos cuenta de que Séneca no nos lo ha dicho en sus obras. Eh, es la frase con la que Griffin empezaba su libro sobre Séneca. Si no fuera por tácito, eh, prácticamente Séneca nos parecería estar en el aire, porque sus obras parecen desligadas de la propia historia en la que él participa, Séneca, no como un actor cualquiera, sino como un político eminente, como un ejecutor de las políticas imperiales. En cualquier caso, el problema de Séneca eh, se ve con facilidad ahí. ¿Cuál es la posición que debe ocupar un filósofo en una sociedad? La posición de Séneca, de Cicerón, de Cicerón eh, en, un, en un grado superlativo, eh, naturalmente se proyecta sobre la posición de Nussbaum. No hemos de olvidarnos nunca de que Nussbaum eh, ha ejercido como consejera de los príncipes. Ir en el avión presidencial de Obama eh, tiene sus consecuencias para la filosofía, sin duda. Eh, tanto en su caso como en el caso de amartya sen, que eh, eh, proyecta una especie de coescritura con tantos textos de nussbaum. el hecho de que, efectivamente, eh, nussbaum no tenga una idea eh, precisa de la relación de la filosofía con la sociedad, porque ha eludido el gran problema platónico, y también ha eludido el gran problema ciceroniano, eh, hace que eh, ella misma eh, se, se presente como lo que eh, entendemos que es eh, eh, su lectura de esa tradición estoica, como una consejera de príncipes. Ahora bien, es curioso, porque una consejera de príncipes es alguien que está proponiendo una manera de hacer las cosas. Y en la historia de la filosofía, eh, estos viajes a Siracusa eh, siempre tienen un mal retorno genera eh, dependencias extraordinarias. Pondremos simplemente el caso del libro. Um, no hay libro de Marta Nussbaum que no sea traducido inmediatamente. Podríamos decirlo de esta manera. Eh, hay una industria, Nussbaum. De tal manera que tendríamos que preguntarnos por qué determinados libros, determinados autores, son inmediatamente traducidos tienen inmediatamente repercusión, encuentran un eco en los medios de comunicación y traspasan las fronteras del aula eh, sin un determinado contraste eh, fuerte, sin una discusión seria y se vuelven influyentes. Eh, en España conocemos casos muy parecidos y eh, podríamos decirlo casi del mismo género. Pero esto tiene, eh, insisto, sus consecuencias. Eh, ser líder político, ser amigo de los príncipes, es un problema siempre para la conducta filosófica, que se basa fundamentalmente en un intento de moderar. Eh, no es verdad, eh, como eh, Nussbaum y Popper plantean, que Platón sea nuestro enemigo. No es cierto, por otra parte, que Platón sea enemigo de la democracia. Eh, lo que Platón eh, sugiere en la República es que eh, la educación de las personas especialmente de aquellas personas que, por las circunstancias que sean, pueden llegar a ocupar el poder político, se convierte en una urgencia, eh, por así decirlo, insoslayable. Pero esa urgencia no puede medir los tiempos mismos de la educación. La República es un inmenso ejercicio de moderación, incluso sobre el tiempo, incluso sobre la impaciencia de los cuerpos recordemos como pequeña anécdota que a sócrates lo invitan a quedarse entre comillas en casa de glaucón en casa perdón de céfalo con la esperanza de una cena que nunca se produce ese retraso esa diferencia en las necesidades de los cuerpos que conversan durante toda una noche sin que nadie se acuerde de alimentar el cuerpo porque se está cuidando el alma eso ya marca el gesto filosófico. Esa estructura del drama que está teniendo lugar hace que, eh, si no tenemos en cuenta esto, nos tomemos al pie de la letra eh, lo que dice eh, la República, lo que se puede leer en la República, y naturalmente interpretemos a Platón eh, a la estúpida manera de Popper como una especie de protofascismo o de manual para Goebbels. Eso es leer mal la República. Pero insisto, es lo que ocurre cuando alguien no ha hecho el ejercicio filológico real de atreverse a leer los textos. En buena medida, Lusbaum encuentra en Cicerón, en Grocio y en Adam Smith lo que ya tenía antes de ir a esos libros. Les hace decir a Cicerón, a Grocio y a Smith lo que ella ya sabía de antemano. No le hacía falta recurrir a esos libros porque el discurso de Nussbaum estaba preparado de antemano. Esto es, como comentábamos la semana pasada, el resultado de la hermenéutica moderna. Si estamos en condiciones de entender a los autores mejor de lo que los autores se han entendido a sí mismos, nuestra capacidad de aprender queda completamente anulada. Es imposible que yo vaya a aprender algo de Platón si creo que entiendo a Platón mejor de lo que Platón se entendió a sí mismo. No me hará falta Platón. No le hace falta Cicerón, a Nussbaum, no le hace falta Grocio, no le hace falta Adam Smith. Pero eso le lleva a, al punto en el que creo que eh, hay más dificultades de entender un libro como La tradición cosmopolita. Eh, a la defensa eh, que hace eh, Nussbaum de eh, la soberanía nacional. Como fuente de la autonomía de los individuos. Esto podría parecer extraño eh, tratándose de un libro dedicado a la tradición cosmopolita. La defensa que hace eh, Nussbaum de lo que ella llama explícitamente la nación es para mí completamente incomprensible. Tiene que ver eh, con esa tradición eh, que carece de texto, tiene que ver con la incapacidad para la lectura. Aunque, aunque hubiera solo tratado de leer con atención la doxografía de Diógenes Laercio, habría tenido que ver muy bien hasta qué punto la discusión latente que hay en la vida de Diógenes, entre Diógenes y Platón, tiene que ver con el hecho mismo de la condición de Meteco, de Diógenes, y con todo lo que había ocurrido con el maestro de Platón que era Sócrates y con la percepción que Nietzsche siempre había tenido sobre eso, ¿era Sócrates realmente griego? ¿En qué medida Diógenes eh, podía ser acreedor a una ciudadanía siendo meteco? Eh, tendríamos que recordar dónde estaba Sinope en el mapa de la Grecia antigua. Ahora bien, eh, la identificación que hace Nussbaum de la nación como marco para el desarrollo de la autonomía individual es confusa. Una cosa es defender lo que podríamos llamar el Estado constitucional. Bien, eh, para esto eh, las palabras eh, se nos vuelven difíciles, pero estaríamos todos de acuerdo seguramente en que el Estado no es la nación. O en que eh, la identificación de nación y Estado es la causa de casi todos los problemas con los que ahora tenemos que lidiar. La composición misma de un Estado, de un Estado. Eh, republicano, de un estado que salvaguarde eh, lo que podríamos llamar los derechos y los deberes de un ciudadano, la configuración misma de una kibes, de una civilización, no, es, no son compatibles con la pervivencia de la nación. En la medida en que nación siga siendo un término que queramos mantener tradicionalmente en algo tan intradicional como el estado, el conflicto eh, será irresoluble. Serán conflictos que precisamente amenazarán y en muchos casos destruirán la autonomía de los individuos. Un individuo sometido a la presión nacional, y recordemos que la palabra nación remite eh, a, a, al nacimiento, por tanto, a, a lo más lejano, a la libertad de un individuo que no elige nacer. Cuanto más eh, sometido esté a la presión de la nación un individuo, menos podrá desarrollar sus facultades ciudadanas. Cuanto más desaparezca la nación del horizonte del Estado, el Estado eh, más libre eh, será para determinadas políticas. La confusión de nación y Estado, la persistencia de la nación en nuestro vocabulario político, eh, la insistencia del eh, paradigma nacional eh, son un problema para nosotros. Eh, yo creo que este es uno de los defectos fundamentales de la argumentación de Martha Nussbaum. Tiene que ver, naturalmente, con el hecho, eh, sin, sin duda lo hable, de que los seres humanos necesitan alguna comunidad. Ahora no está escrito, no está escrito, de hecho lo que está escrito es lo contrario. Ese es el sentido de lo que está escrito en la república de platón con la que empezaba la patria no es esto de lo que estamos hablando eh, el, el argumento de la patria no lo es eh, no lo es eh, en la medida en que eh, los griegos no tenían un concepto para nación que se componía fundamentalmente de patria etnos y autoctonía eh, todo esto es lo que ahora constituiría la nación eh, no es cierto que sea eh, la patria lo que nos constituye pero es verdad que tiene que ser una comunidad. Los seres humanos necesitan una comunidad. Esa comunidad puede estar constituida por múltiples afectos, eh, por múltiples resortes. Puede ser simplemente una comunidad de convivencia. Puede ser muchas cosas. No todas ellas contribuyen a la autonomía de los individuos. No todas ellas contribuyen a la educación exquisita, cuidadosa, atenta que Sócrates lleva a cabo con Glaucón. La única manera de educar a Glaucón es sacarlo de la patria. La única manera, hoy diríamos, de educar a los seres humanos es no hacerles sentir la presión intolerable de un etnos, de una autoctonía, de una nación. Educar a las personas para la nación es justo lo contrario de educarlos para la ciudadanía. ¿Por qué esta insistencia de eh, eh, Martha Nussbaum, en la nación, eh, para mí es incomprensible. Eh, no puede encontrarlo eh, ni siquiera eh, en los textos en los que más se apoya, fundamentalmente en Cicerón. ¿Por qué no lo puede encontrar en Cicerón? Eh, porque Cicerón eh, era un caso extraño. Eh, yo creo que entre los varios acontecimientos de la vida de Cicerón, desde los más dolorosos, la muerte de su hija, Tulia, corresponden al dominio del corazón, hasta eh, el descubrimiento de la filosofía o su condición de hombre nuevo, todo nos habla de una condición de romano muy peculiar. No es Catón, no es ni siquiera Bruto, mucho menos es eh, César. Eh, Cicerón eh, ha entendido muy bien que eh, la república no puede tener que ver con una sola composición de las cosas. Me ha llamado muchísimo la atención que en el argumentario de Nussbaum no haya referencias a la República y a las leyes de Cicerón. Naturalmente, si hubiera hecho esto, habría tenido que justificar muy bien lo que constituye solo la última línea de su argumentación, la adhesión platónica de Cicerón. Es verdad que la República es un texto del que nos queda muy poca cosa. Las leyes de Cicerón son otra cosa. Pero eh, no ha prestado atención, eh, Nussbaum, a toda esta constelación dramática, ni siquiera a la escritura dramática del propio Cicerón, ni a lo que Alman eh, ha llamado el orden de lectura, que en Cicerón es mucho más explícito que en Platón de su propia obra. Cicerón es mucho más consciente para el lector, de cómo quiere que sean sus obras leídas y en qué orden y en, y en qué estrato de lectura nos encontramos cada vez que vemos una cosa. Enfatizar que de los deberes es la última obra de Cicerón eh, pasa por alto que tal vez no sea la última obra eh, en el sentido de la última palabra de Cicerón. Todo esto son dificultades filológicas, pero de una manera mucho más sencilla tienen que ver con lo siguiente. Eh, e insisto respecto a lo que dije en el anterior programa, tenemos que aprender a leer los textos clásicos. Porque en modo alguno son lo que dice Nussbaum una Biblia de la modernidad, así llama eh, eh, Deofiquies. No estoy nada seguro de que el libro más influyente en la tradición de la filosofía política sea Los deberes de Cicerón. Eh, no, no estoy seguro porque creo que no es exactamente así. Porque eh, eh, Cicerón mismo no le habría dado a ese libro la consideración eh, suprema que le está dando Nussbaum ni, ni de lejos. Tampoco es justo por parte de Nusbaum que aduzca de vez en cuando que Platón que, que, perdón, que Cicerón fuera un partisano. Este es un golpe bajo a, a, a Cicerón. Si hay alguien que en algún momento demuestra tener una altura de miras en todo el panorama del final de la República, es precisamente Cicerón. Difícil de catalogar como alguien que tenga, por así decirlo, inquietudes eh, eh, partisanas, que tuvo momentos de ceguera, sin duda, la relación con Octavio. Bien, pero esa relación con Octavio no es muy distinta a eh, los aviones presidenciales de la actualidad. Eh, ni tampoco me queda nada claro que eh, en, en las otras menciones que haga de las obras eh, las cosas sean, eh, por así decirlo, eh, tan claras. Eh, cuesta imaginar a Horacio y a Tácito como escritores imperialistas, eh, así los llama Nussbaum. O cuesta eh, imaginar por qué eh, cuando habla de Régulo y menciona eh, el, el pasaje de, la, de, de, de los deberes que, que tenemos, eh, Nussbaum no menciona eh, eh, un texto que naturalmente tiene que ver con con una buena lectura de la antigüedad, ahora lo veré, ahora lo explicaré, y con una traslación a la modernidad. Me refiero a que eh, cuando menciona el ejemplo de Régulo, el general eh, que vuelve a Atenas para decirles cuáles son las condiciones de los cartagineses, siendo prisionero, pero que acepta su vuelta a Cartago para ser ejecutado, ejecutado de una manera horrible, vamos eh, solamente menciona el cuadro de Turner, eh, tan bonito, pero no menciona que hay un texto. Que ha tratado de entender mucho mejor que nadie qué pasa con Régulo. Me refiero a un cuento de Ruyard Kipling que se llama precisamente así, Régulo, y que transcurre en una escuela, y que transcurre eh, en el intento de entender un pasaje de Horacio sobre Régulo. Por tanto, en la transmisión real de las enseñanzas y en la importancia de la lectura estricta, de la close reading o de la strong reading. Claro, sería difícil que eh, alguien como Nussbaum o como Amartya Sen. Eh, adujeran a Kipling, eh, el escritor imperialista por antonomasia, como alguna autoridad en sus argumentaciones. Eh, perdemos muchas cosas cuando no estamos atentos a todos los estratos de lectura que podríamos usar. Y, en última instancia, pasamos por alto algunas cosas. Me ha llamado la atención que eh, Nusbaum eh, no, no aduzca eh, el problema que se nos plantea eh, al leer, por ejemplo, al Josefo, eh, al que eh, menciona en varias ocasiones. Eh, a, a Josefo, al historiador judío, le debemos nada menos que la palabra teocracia, una palabra que eh, indica que, en última instancia, la fuente de todo el poder tiene que estar en un Dios. Esa fue la gran recusación que hizo Josefo a toda la cultura clásica. Precisamente eh, a propósito de esto eh, veo eh, que eh, nos va a, parece eludir todas las cuestiones difíciles que le salen al paso. En la medida en que eh, su contribución eh, es siempre la de plantear eh, una especie, como a ella le gusta decirlo con el término de Rawls, de superposición de los eh, consensos para lograr eh, una especie de funcionamiento de las cosas. Es como si hubiera eludido todos y cada uno de los problemas de eh, los arcana imperi, eh, de las traslaciones de, de los núcleos reales de poder, de fuerza que hay en toda sociedad. Por eso, seguramente, eh, puede conservar la nación junto al Estado, sin darse cuenta de que eso genera unas fricciones que son intolerables. Probablemente, todas las tensiones, que hoy padecemos tienen que ver con una inadecuada eh, comprensión de hasta qué punto la nación no puede eh, coexistir junto al Estado. ¿Cuál es el problema real de eh, los Estados Unidos? La pervivencia de un nacionalismo americano eh, que nunca ha desaparecido en la política presidencial de Trump. Eh, ¿Cuál es el problema real de Rusia para constituirse como Estado? Que, eh, la madre Rusia, la nación rusa, no ha desaparecido de la composición del Estado. No hay manera de configurar un Estado así. ¿Cuál es el problema eh, eh, que recorre eh, toda Europa? El nacionalismo permanente, el nacionalismo de todos los signos. Eh, la, la equivocación respecto a que eso, a que la soberanía nacional contribuya a la autonomía individual. Es justo lo contrario. Pero a parece siempre pasar por alto. Eh, por todas las zonas en las que haya la mínima fricción. Eh, eh, el, 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 over, el, el overlapping le hace limar toda posible fricción, pero eso no significa que desaparezcan las fricciones, significa que no las tiene en cuenta. Eh, eh, en, 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 al, en alguna de las muchas y explícitas intervenciones personales de la autora, eh, he encontrado que ella se define a sí misma como eh, define su religión, como una judía reformista en la estela de Kant y de Mendelssohn. ¿Qué quiere decir una judía reformista? Si yo pudiera preguntarle esto, le diría, ¿no nos encontramos ahí de nuevo con esta voluntad permanente de no hacer frente a los problemas? ¿Qué es una judía reformista? ¿Es una judía que cree o que no cree en Dios? Recordemos aquella anécdota que he contado muchas veces porque no consigo eh, quitarme la nunca de la cabeza. Cuando eh, a Hermann Cohen, el, el gran filósofo eh, alemán, eh, en, el, en el final de su vida le visita un viejísimo rabino y va allí y le pregunta, he leído toda su obra, maestro, eh, pero ¿qué pasa con el Boreolam en hebreo? ¿Qué pasa con el creador del mundo? Y la respuesta de Cohen eh, solo fue la de ponerse a llorar. Las lágrimas de Cohen indicaban que durante toda su vida había estado poniendo a un lado el único problema realmente serio. Y aquel rabino se le había dicho: muy bien, podemos ser judíos reformistas, podemos ser mendelsonianos, podemos ser kantianos, pero en última instancia tendremos que tomar una decisión antes o después. Esta era la vieja manera de ver las cosas, como vimos en el programa anterior de Demestre. Exacerbado es lo que lleva a Carl Schmitt. Eh, ¿Nos hace bien eh, esta filosofía edulcorada de Marta Nussbaum? Eh, ¿Nos hace bien la voluntad permanente de llegar a acuerdos eh, simplemente eh, ignorando las posturas sobre las cuales tendríamos que ponernos o no de acuerdo? En la medida en que lo que está planteando Nussbaum, su famoso enfoque de las capacidades, nos lleva a abandonar toda pretensión de justificar eh, los resortes últimos de nuestra vida, eh, nos hace pensar que eh, en el mundo en el que Nussbaum está pensando, en la constitución del mundo que eh, Nussbaum está pensando, nunca se hiciera de noche. Eh, nunca se quedaran los seres humanos a solas y a oscuras y tuvieran que pensar sobre las últimas consecuencias de lo que significa estar vivo, sobre la dificultad de nuestra propia idea de una libertad como seres humanos. Esta es la razón de que de vez en cuando tengan que surgir autores como Demestre, como veíamos la semana pasada, o como Cioran, es que si no surgieran, tendríamos que llamarlos a gritos. Porque de otra manera, lo que tenemos aquí es una especie de convocatoria a plena luz del día, todos juntos, iluminados por el sol, cantando alegremente, demostrando que estamos de acuerdo únicamente porque hemos decidido que nada de lo que sea realmente importante vamos a ponerlo sobre la mesa. Es como si hubiéramos decidido ponernos de acuerdo sobre todo aquello que carezca de importancia. Y naturalmente esto en un plano filológico y en un plano filosófico implica no hacer caso a lo que de verdad importa en cada uno de los libros que tenemos que leer. Por eso, Nussbaum se apoya en una tradición de una época deslavazada y por eso no hace frente a lo que realmente la exigencia cosmopolita podría poner de relieve. Por ejemplo, eh, la exigencia cosmopolita realmente planteada llevaría a que la palabra nación quedara prohibida absolutamente del vocabulario político, a que no la usáramos, a que la nación no pudiera ser un argumento en la medida en que nadie pudiera utilizarla para una política seria, que el argumento nacional no fuera nunca un argumento. Naturalmente, eso obligaría, y esta es la cuestión, a que los eh, partidarios del argumento nacional no pudieran orillar estas cuestiones. Dicho de otra manera, a, eh, eh, obligaría a que el Partido Nacionalista Vasco eh, eh, asumiera su condición del partido probablemente más reaccionario de Europa y no jugar a ser un partido moderno, eh, obligaría a que dejáramos de disimular y a que reconociéramos que entre la nación y el Estado eh, la cuestión es de vida o muerte. Y eso eh, haría nuestra política más noble. La tradición cosmopolita, como dice Nussbaum, es noble, pero dudo mucho que sea imperfecta, flaut eh, en inglés. Eh, eh, lo que ocurre... Eh, es que su perfección radica en, eh, voy a repetirme, la radicalidad misma de su exigencia. Eh, cuando en el eh, libro noveno de la República se dice eh, esto de lo que estamos hablando no coincide con la patria, eh, lo que se está diciendo es que Atenas no es el paradigma y que por tanto eh, la tradición, las costumbres, el etnos, lo que después, en el, en el vocabulario político de, de, de la propia Atenas, se llamaría la autoctonía, que lleva a pensar que efectivamente solo los autóctonos pueden disponer de una hegemonía, todo esto queda al margen. Yo creo que Martha Nussbaum es muy hábil en el planteamiento de argumentos que nos llevan a estar de acuerdo superficialmente. Y si nuestra vida fuera superficial o dicho de otra manera, dado que nuestra vida es superficial, dado que el, 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 el entorno económico, el capitalismo, el consumismo, nos han hecho tremendamente superficiales, en, ese, en esa superficie, muy levemente agitada, muy levemente agitada, Marta Nussbaum tiene toda la razón. En ese entorno, lo que dice Nussbaum está muy bien. Pero ¿qué ocurre? Eh, y, y, y seguramente la, la pandemia de, de, del COVID eh, nos lo pone en relieve. ¿Qué ocurre cuando esa superficie se ve agitada? ¿Qué ocurre cuando hay erupciones? ¿Qué ocurre cuando eh, todos esos consensos entrecruzados empiezan a no servir para hacer frente a las exigencias radicales de la vida de las personas? ¿Qué ocurre cuando tenemos que poner en relieve que el nacionalismo es la causa de la imperfección misma de la vida estatal? Entonces eh, los argumentos de Nussbaum dejan seguramente de ser eh, tan, eh, tan valiosos. No lo son. Siempre me ha llamado la atención en la obra de Nussbaum que recurra a, eh, al, al ejemplo de eh, determinados líderes políticos. Eh, Naturalmente, el caso de Obama fue paradigmático. La fascinación de tanta gente por Obama tiene que ver con esto. Obama probablemente decepcionará a todo el mundo y no creo que pase a la escritura constitucional de los Estados Unidos. Pero seguramente figuras más serias no pueden ser aducidas sin el rigor correspondiente. No es fácil poner de relieve, como ejemplo, a los Roosevelt, a Lincoln. A Gandhi o a Nehru. Eh, no, no acabo de entender que esta fascinación por la India nos lleve a olvidar eh, el problema implícito de que eh, es muy difícil constituir un Estado en la India eh, si no tenemos en cuenta que eh, no han sido capaces de vertebrarlo, eh, salvo al precio de separarse por estatutos religiosos. Lo ocurrido en la India no nos dice que la India sea un estado moderno, sino que es un estado prácticamente mesfaliano. Eh, allí Pakistán con su islamismo, aquí nosotros con nuestras propias tradiciones, con nuestro propio nacionalismo. No estoy muy seguro de que esta manera de argumentar eh, no proporcione eh, argumentos precisamente a aquellos que harían que la autonomía individual se viera seriamente mermada. Ah, ¿Por qué, naturalmente, por cada lector de Nussbaum hay un lector de Demestre? Porque Nussbaum se ha hecho especialista en lo que desde Platón conocemos como la sofística, se ha hecho una gran especialista en decirle a las personas lo que las personas quieren oír. Y eso es justamente lo contrario de lo que la filosofía hizo desde que Sócrates empieza a hablar por las calles de Atenas, sino antes con otros pensadores. El filósofo nunca le dice a las personas lo que quieren oír. De hecho, el filósofo eh, nunca le dice a nadie nada, eh, pero mucho menos lo que quiere oír. Probablemente lo que le dice es lo que no quiere oír. Ese es el sentido de los diálogos platónicos. Y decirle a alguien lo que no quiere oír y quedarse allí para argumentar es una cosa muy distinta de haber logrado que alrededor de cada gesto, de cada escrito de Nussbaum, se mueva inmediatamente una industria que eh, movilice cátedras, becas, subvenciones, programas, eh, bibliografías y, por tanto, adhesiones, que nada tienen que ver, insisto, con esa enigmática frase final, la adhesión de Cicerón a la escuela platónica. Muchas gracias.